Muy buenas tardes a todos quienes se unen hoy domingo para un reporte, domingo 27 de septiembre. 181 casos activos tiene la región de Aysén, con un acumulado de 350 casos de COVID-19, recuperados a la fecha 169, se mantienen hospitalizados 7 pacientes y en ventilación mecánica 2 de estos 7 pacientes, uno de ellos recuperándose de su estado grave y el segundo que se encuentra aún estable dentro de su gravedad. En este punto especial que hemos hecho para hoy día domingo, hemos querido convocar al subdirector de gestión asistencial y también al director del Hospital Regional Coyhaique para las preguntas que puedan surgir. Queremos también dar a conocer la nueva estrategia que vamos a comenzar a aplicar de PCR, de tal manera de poder optimizar los recursos dando prioridad a las personas que se mantienen con libre desplazamiento, privilegiando y aprovechando la instancia de cuarentena territorial que existe en la comuna de Coyhaique. Sin embargo, y fuera de reporte, quiero informar a ustedes y pongan especial atención, tenemos 83 nuevos casos que informar para la región de Aysén, casos positivos que se han venido dando producto de este brote que hemos mantenido y que se ha ido exacerbando, además, de acuerdo a la investigación epidemiológica, durante los días festivos de las fiestas patrias. Paso a las preguntas. Radio Genial comenta, ¿hay casos positivos vinculados al 18 de septiembre? Como primera pregunta. ¿Cuántos casos nuevos? Los nuevos casos que hoy día tenemos, estamos a 27, 10 días después del inicio de Fiestas Patrias, por lo tanto estamos precisamente en los días en que comienzan a aparecer los casos sintomáticos y asintomáticos productos de este fin de semana largo. Risco Aysén pregunta, ¿a qué se debe la contradicción de la autoridad sanitaria de confirmar cuando se anunció la cuarentena que se mantendría el cordón sanitario comunal y luego retractarse de lo mismo? No ha existido ninguna, no me he retractado en relación a eso. La medida que se anunció, ¿no es cierto?, previamente a la comunicación y puesta en marcha en el diario oficial, fue de cuarentena territorial para la comuna de Coyhaique. En ese instante manteníamos cordón sanitario. Sin embargo, el viernes, cuando aparece publicado en el diario oficial la indicación de cuarentena territorial para la comuna de Coyhaique, se nos informa desde el Ministerio de Salud que esta medida conlleva la eliminación del cordón comunitario de Coyhaique, pero no del cordón regional. Por lo tanto, esto implica que las personas, aun cuando no exista un cordón, deben solicitar los permisos respectivos para poder ingresar a la comuna de Coyhaique, siendo aún mucho más restrictivo el permiso, puesto que es de 2 a 3 horas para poder realizar algún tipo de trámite esencial en esta comuna. Así que no ha existido ninguna contradicción en relación a lo formulado o la hipótesis planteada por el periodista. El mismo medio pregunta, ¿desde el inicio de la cuarentena se han iniciado sumarios sanitarios y por qué causas? En estas 24 horas, la cuarentena partió, recordemos, ayer, por lo tanto no se han instalado sumarios sanitarios, la gente ha tenido un muy buen comportamiento durante el transcurso del día sábado, primer día de cuarentena, con algunas excepciones, por supuesto, pero que no son consecutivas aún de sumario sanitario. Pehuelche Noticias pregunta, ¿se valorará medida de cuarentena tras 2 o 3 semanas? ¿Y cuáles son los criterios que obligarían a levantar la medida? Las medidas y las variables sanitarias que hoy nos tienen en cuarentena se evalúan cada 7 días por parte del Ministerio de Salud a través de los informes epidemiológicos que son entregados por el equipo de la autoridad sanitaria. Si eventualmente, pregunta el mismo medio, la cuarentena se mantuviera para el 25 de octubre, ¿se valorará levantar la medida para asegurar la participación de las personas en el plebiscito? Hoy día lo que nos preocupa, nos ocupa y nos convoca en este punto principalmente son los brotes y la pandemia que está en la comuna de Coyhaique, principalmente de la región de Aysén. Por lo tanto, lo que vaya a ocurrir en octubre, esperemos que pasen los días, la semana y seguramente tendremos también respuesta a su inquietud. Risco Aysén pregunta, durante los últimos días ha aumentado la cantidad de casos en la ciudad de Puerto Aysén.
¿Como autoridad sanitaria han solicitado algún tipo de medida especial, aparte de la que ya rigen para todo el territorio regional, para evitar el aumento de casos, como le ha sucedido a Coyhaique? La medida sanitaria está instalada, es una cuarentena territorial para la comuna de Coyhaique, que no solamente implica que los coyhaiquinos no van a poder realizar sus funciones y tareas habituales que desarrollaban, sino que también el resto de las comunas no podrá ingresar a esta comuna en cuarentena, solo y exceptuando razones, ¿no es cierto?, esenciales estipuladas en el instructivo de desplazamiento y con ciertas horas de autorización. Radio Auténtica de Puerto Cisnes, en una de sus preguntas dirigida a usted, ¿cómo se ha realizado el seguimiento de las cuarentenas para el resguardo de la comunidad y qué recomendaciones se deben tener en cuenta? La cuarentena territorial está resguardada por, y de acuerdo a lo que todos han visto, ¿verdad?, los que han podido salir a través de Ejército, Carabineros y PDI, quienes han mantenido un control diurno y nocturno de esta medida sanitaria. Por lo tanto, el comportamiento, insistimos, durante la jornada del día de ayer fue ejemplar, se notó inmediatamente el impacto que generó la medida y esperamos, ¿no es cierto?, que mañana lunes, cuando se reinicien las actividades cotidianas de los servicios y funcionarios públicos, también solamente transiten y se desplacen por las calles de Coyhaique vehículos y funcionarios que deban cumplir labores esenciales dentro de la comuna. Eso es, podemos informar, doctor Franklin Fournier, le cedo el espacio. Hola a todos y a todas. Tal como decía la Seremi de Salud, estos casos que han ido apareciendo y que aparecen en número importante el día de hoy han sido consecuencia de algo que ya se presumía que podía suceder, que es el tiempo prudente y necesario para la incubación del virus posterior a las fiestas patrias y todos esos días festivos. Queremos hacer énfasis en que durante todos estos días, teniendo en cuenta que sabíamos que esto podía suceder, se aumentó la capacidad de testeo, o sea, de toma de PCR, a más del doble de la capacidad instalada anteriormente con sobrecarga de los funcionarios que se dedican a aquello. Pues bien, del total de estas muestras, puedo mencionar que de las muestras positivas salieron 57 personas que eran asintomáticas, 27 personas que eran sintomáticas, o que son, perdón, y dentro de la distribución de las muestras y los casos positivos, podemos mencionar que PCR móvil se tomaron 33 muestras, 16 de estas fueron positivas, el Hospital Regional Coyhaique 88 muestras, 22 positivas, el CEFAM Dr. Alejandro Gutiérrez 121 muestras, 38 positivas, Víctor Domingo Silva, 24 muestras, 5 positivas. El Hospital de Chile Chico, Hospital Leopoldo Ortega, 22 muestras, 2 positivas. En Cochrane también se recibieron 15 muestras, resultando todas negativas. En El Blanco se tomó una muestra que resultó positiva, lo mismo que en la Puesta de Salud Rural de Puerto Ibáñez, una positiva. Y en Valle Simpson se tomó una muestra que resultó negativa. Esto sumado a lo que habíamos anunciado los días anteriores, lo que estoy leyendo es netamente los resultados que hemos obtenido el día de hoy. ¿Tienen alguna consulta? Sí, tenemos preguntas de la prensa para el día de hoy. La primera de ellas de Mauricio Muñoz, quien nos pregunta sobre si seguirá funcionando el PCR móvil. PCR móvil, como lo anunciamos ayer y antes de ayer, creo, se va a enfocar a la toma de muestra en domicilio de los pacientes que presenten síntomas, ya sean contactos estrechos o que no sean contactos estrechos, pero que presenten sintomatología y que no puedan acudir a los centros de urgencia, y además de la población que tenga factores de riesgo para enfermar o tener algún desenlace fatal producto de estar contagiados. El diario El Divisadero, sobre lo mismo, pregunta si la nueva estrategia de toma de exámenes PCR y testeo es solo para la cuarentena o se mantendrá de forma indefinida. La verdad es que esto es evaluable día a día, semana a semana, tal como hemos tenido todas estas medidas que implementar, y lo hemos dicho así desde un principio. No hay ninguna instrucción o ninguna decisión que sea duradera de aquí hasta que termine esta pandemia. Obviamente, la decisión de hacer esta priorización de las muestras de a quienes se le toma la PCR se ha debido fundamentalmente al aumento de casos positivos, pero también, y aquí me quiero detener un poco más, también a la cantidad de contactos estrechos
que se han identificado por cada uno de los casos positivos. Tenemos personas que por sí solas han generado 30 hasta 40 casos positivos, lo cual demuestra que no todos en la comunidad hemos tenido las precauciones de tener una vida social acotada, una vida familiar acotada, lo cual queda demostrado sin ninguna duda con la cantidad de contactos estrechos que está generando cada caso positivo. Esta oportunidad yo creo que es la adecuada en este momento, ya que estamos en cuarentena en la comuna de Coyhaique, por lo tanto ya existe la imposibilidad de poder hacer más relaciones sociales y familiares, que, lo cual va a ayudar a contener el brote de la enfermedad. Radio Santa María pregunta, son varias preguntas, respecto a los nuevos criterios para aplicar PCR en el caso de los contactos estrechos de alto riesgo biomédico, ¿se aplicará a asintomáticos y sintomáticos? Así es, pero no son solamente los contactos estrechos biomédicos, también estamos tomando en cuenta determinantes sociales de salud, como por ejemplo las personas que se encuentran en situación de calle, personas que se encuentran en hogares de cuidados de ancianos, etcétera, que obviamente son población vulnerable y que por las condiciones de vida tienen también un riesgo mayor a enfermarse gravemente. ¿Y la segunda parte de esa pregunta era? No, esa es la pregunta. Si casos se aplicará asintomáticos y asintomáticos. Y la segunda dice, ¿quiere complementar? Sí, lo que pasa es que todas las personas sintomáticas se les va a tomar una PCR, independiente de si sean contactos estrechos o no. O sea, eso tenemos que dejarlo en claro. La prioridad de ocupar los cupos, digamos, de toma de procesamiento de toma de muestra, ya que el problema no es la cantidad de tomas de muestra, es el procesamiento de estas tomas de muestra. Eso, como lo expliqué ayer en un medio de comunicación por escrito, involucra personas que están trabajando todos los días de lunes a domingo, pero también involucra un espacio físico. Las muestras se procesan en máquinas que, para graficarlo y porque todos podamos imaginarnos cómo es esto, es tal cual como si fuera un horno. Un horno donde uno hace pan. Yo puedo meter una cierta cantidad de muestras y más que esas no entran dentro de esta máquina. Y esa es la limitante. No la capacidad de toma de muestras, sino de procesamiento de las muestras. Pero como bien decía tú, en el caso de los asintomáticos, que no tengan estos factores de riesgo biomédicos sociales, evidentemente, como están en obligación los contactos estrechos de guardar cuarentena, pero recordemos que una PCR negativa no libera de la cuarentena, tiene que guardar la cuarentena por los 14 días. Por lo tanto, no existe mayor riesgo de transmisión en la comunidad, ya que además estamos en cuarentena. Él va a estar en cuarentena por ser contacto estrecho, pero además la comuna está en cuarentena. Así es que se suman estas dos alianzas para que no se produzca mayor contagio. Santa María, su segunda pregunta, dice, ¿qué porcentaje de los casos detectados en los últimos 21 días corresponden a búsqueda activa? Tengo el dato de cuántos han sido de acuerdo a la última estrategia, o sea, perdón, a los últimos resultados, y dentro de la estrategia de búsqueda activa son 33, como recién mencioné, de los cuales 16 salieron positivos. Y los días anteriores a este resultado que estamos informando hoy día, como ustedes saben, se estaban tomando, dependiendo del día, entre 50 y 80 muestras por día por estrategia de búsqueda activa a través del PCR móvil y de los establecimientos de la red asistencial que también realizan estrategia de búsqueda activa en domicilios y en poblaciones vulnerables. Santa María, como tercera y última pregunta de ellos, dice, ¿por qué si se ha insistido en que no hay problema de suministro para tomas de PCR? ¿Se toma la medida de limitar la búsqueda de COVID-19 en la población general? Es lo que mencioné recién. No es un problema de suministros. No es un problema de tubos de ensayo o de reactivos. Por lo menos no por el momento. Y eso quiero dejarlo bien claro. Es un problema del procesamiento de las muestras, de los cupos y de la capacidad humana que tenemos para procesar las muestras, ya que estos laboratorios operan con profesionales que tienen que tener capacitación en biología molecular. No son profesionales como que uno maneje habitualmente dentro de las funciones como funcionario y por lo tanto requiere una capacitación y una expertise que lleva meses y que ya hemos podido instalar en este momento con una importante cantidad de profesionales tanto en Aysén como en Coyhaique y que nos está dando la posibilidad de realizar toda esta cantidad de muestras, que además hay que relevar que es una cantidad bastante importante para la cantidad de población que tenemos asignada, si lo comparamos inclusive con otras regiones. Como última pregunta de la prensa, de Radio Auténtica de Puerto Cisnes, le pregunta un doctor, considerando que hace una semana Puerto Cisnes
tiene solo un caso activo, 41 personas que eran contactos estrechos hicieron el examen COVID y resultaron negativos. ¿Se repetirán estos exámenes considerando la evolución del virus que tiene un periodo de incubación más extenso? Esto demuestra y refuerza lo que mencioné recién con respecto a la cantidad de contactos estrechos que está generando cada una de las personas debido a su indisciplina social o indisciplina pandémica. Y no se les realiza una nueva PCR, ya que el promedio de incubación de este virus es de 5 días, siendo un total que va en un rango de 1 a 14 días. La mayoría se presenta entre el quinto y octavo día los síntomas y la capacidad de ser detectado, ¿ya? Pero cumpliendo los 14 días ya pasa, deja de ser contagiante, a no ser que tenga alguna enfermedad que sea inmunodepresora o que tenga alguna condición de riesgo, y por eso es que a ellos sí se les va a tomar la PCR cuando sea el caso. Quiero hacer un llamado a la tranquilidad a la comunidad. No, aquí no hay una falta de recursos. Existe una, como todo, cierto, una cantidad de recursos suficientes, pero que se debe acotar a la realidad pandémica, que puede variar día a día, puede variar mañana, el miércoles o el próximo jueves, y todo va a depender de los cuidados que tengamos cada uno de nosotros con nuestras familias y nuestra comunidad. ¿Cuánto es el tiempo, doctor, que hoy se está demorando un examen PCR desde su toma hasta la espera del resultado? Los exámenes de PCR los tomamos todos los días, o sea, a ver, para ejemplificarlo. Nosotros tomamos hoy día exámenes PCR a toda la población, estas ingresan a los laboratorios, estos tienen además tiempo de procesamiento, que va entre 6 a 7 horas mientras se toma la muestra. Cuando las muestras salen positivas, después se vuelve a hacer el procesamiento para asegurarnos que no haya habido algún error de manipulación, que no haya habido alguna interferente, que nos esté entregando más positivos de los habituales, se vuelven a procesar y se vuelve a reconfirmar que efectivamente estos casos sean positivos. Por lo tanto, como verán, tenemos la limitante que es propia de la pega, digamos, que es el espacio, la cantidad de recursos humanos, pero también el tiempo de procesamiento para que la muestra entregue el resultado. Hay preocupación, sin duda, con este aumento de casos que estamos entregando en este informe, y la gente también se pregunta sobre nuestra red de salud. ¿Cómo estamos en eso, doctor? La capacidad hospitalaria de nuestra red de salud está bastante estable, tal como lo hemos informado durante todos los días anteriores. La mayor cantidad de pacientes hospitalizados, tanto en los hospitales comunitarios como en Puerto Aysén y especialmente en el Hospital Regional Coyhaique, está dada por pacientes que no son COVID, algunos derivados obviamente de patologías crónicas como cánceres, infartos, accidentes vasculares, etcétera, fracturas y otras derivadas también de accidentes que se han presentado en el desplazamiento de la gente durante su vida social. Hemos sabido que han habido accidentes automovilísticos a altas horas de la noche y eso es lo que ha llevado a la ocupación. En cuanto a la cantidad de camas que pudiesen habilitarse como camas críticas, lo va a responder el director del Hospital Regional Coyhaique, pero le entrego la tranquilidad que tenemos capacidad de poder hacerlo. Muchas gracias, cuídense todos, por favor. Si somos disciplinados, en un par de semanas podríamos levantar esta cuarentena, pero depende de ustedes y de nosotros. Muy buenas tardes. En relación al Hospital Regional Coyhaique y atendiendo las circunstancias de la gran cantidad de positividad que está entregando como resultado el procesamiento de los exámenes PCR. Primero quiero referirme a los datos concretos hoy día. El hospital tiene en este momento una ocupación del 60% de sus camas críticas. Esto en números concretos significa disponibilizar de 4 camas UCI y 2 camas UTI. En camas médico-quirúrgico, que son eventualmente requeridas por pacientes que pudieran tener, en el caso de COVID, sintomatología de apremio respiratorio que no necesariamente requiere ventilación y que son la mayor cantidad de demandas hospitalarias que vamos a tener, hoy día estamos con 22 camas disponibles. El hospital se encuentra trabajando normalmente. Acabo de visitar el servicio de urgencia y las distintas unidades operacionales del establecimiento, pero tenemos una preocupación que quiero compartir con la comunidad. En el hospital hoy día ya contabilizamos 25 funcionarios que se han contagiado con COVID. Estos contagios no han sido en el contexto de la atención de pacientes COVID, sino que han sido en el contexto de la actividad social y familiar de los funcionarios. Nosotros, como organización, somos una organización de 1.200 funcionarios que en definitiva tiene a lo menos 4 personas por cada uno de ellos que constituyen parte de su familia. Por lo tanto, somos a lo menos 5.000 personas
que estamos interactuando directamente a través de la familia o a través de nuestros funcionarios con el hospital regional. Por lo tanto, somos muy sensibles a lo que ocurre en la comunidad. Nuestro hospital está a 2 cuadras de la plaza. Es así que lo que le pasa a la comunidad se va a ver reflejado rápidamente en lo que ocurre en el hospital. Yo quiero hacer un llamado a que nos ayuden a cuidarnos, porque somos nosotros los que vamos a tener que brindar la atención necesaria para los pacientes que pudieran requerirlo. Y no tenemos muchos recursos y alternativas en la región para poder solventar funcionarios que pudieran entrar en una enfermedad, más aún cuando hoy día tenemos que cuarentenar a todos los contactos que han tenido estos funcionarios, y que significa probablemente que lleguemos a más de 80 funcionarios que vamos a tener que aislar y cuarentenar y estudiarlos para poder estar tranquilos de que ellos no siguen contagiando a más personas. Estos funcionarios y nosotros, todos nosotros tenemos hijas, tenemos hijos, tenemos madres, tenemos padres, estamos en un contexto social en el que la conducta de usted es muy importante para proteger al establecimiento y al sistema sanitario. Si hay personas que salen de un cabaret a la calle y andan contagiando personas, es probable que esas personas se vean, en definitiva, afectando indirectamente a la familia de nuestros funcionarios en el supermercado, a la familia de nuestros funcionarios en el contexto de lo que sea salir a hacer algún trámite. Y eso no puede seguir pasando. Es un cambio de conducta que, por favor, pedimos como autoridades para efecto de poder entregar un mejor servicio y no poner en riesgo la atención y la estructura sanitaria que tiene la región. Darles la tranquilidad que en este contexto de pandemia, independientemente de la cantidad de camas que en este momento es solvente para lo que pudiera ser una demanda estadística de COVID, tenemos el respaldo de toda la red asistencial del país para que, si es necesario, y ojalá no lo sea, espero que no sea así, podamos contar con camas en otros establecimientos del país, porque afortunadamente el resto del país sí está funcionando bien en materia de, por lo menos, la transmisibilidad de este virus. ¿Pregunta? Bueno, eso ha sido el reporte para el día de hoy. Quiero recordarles que estamos con la medida sanitaria de cuarentena. Por favor, los invitamos a quedarse en sus casas. Este es el minuto. Este es el minuto de considerar y de entender que cada uno de nosotros hoy es un contacto estrecho. Por lo tanto, guardemos nuestra cuarentena, cumpla la cuarentena, aunque usted no lo crea. Nos acaban de informar de una persona que violó una cuarentena siendo un contacto estrecho de un positivo recién informado. Por lo tanto, evite la sanción penal y también la sanitaria, pero principalmente no se exponga a la condena y al juicio público de su propia comunidad. Lávese las manos, utilice la mascarilla, mantenga el distanciamiento físico y evite los eventos sociales en esta cuarentena. Si no es de Coyhaique, quédese en su comuna. Si está acá en Coyhaique, no salga de esta comuna. Llame por teléfono, utilice las plataformas, utilice el internet, utilice el Zoom. Llámese por teléfono, pero no salga de esta comuna en estos 14 días que nos quedan por vivir esta primera parte de la cuarentena territorial para la comuna de Coyhaique. Muchas gracias y no lo olvide, las medidas sanitarias es la única manera que hoy día vamos a poder salir adelante.